¿Cómo y por qué se consumen los datos de mi dispositivo tan rápido? Así es, amigos, en este video vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales se consumen nuestros datos móviles bastante rápido. A lo mejor y tenemos un plan de 5 gigas y vemos que esos 5 gigas se consumen demasiado rápido y se consumen en aplicaciones que ni siquiera sabemos cuáles son. Entonces, vamos a conocer cuáles son estas aplicaciones y te voy a enseñar un método para restringir los datos de determinadas aplicaciones. Es decir, que no nos gasten datos ni en segundo plano, porque puede ser ahí por donde se te están yendo tus datos. Así es que vamos a iniciar con este tutorial. Muy bien, amigos, para poder configurar que nuestras aplicaciones no nos consuman datos móviles por lo que sea, ya saben, algunos paquetes de redes móviles no incluyen WhatsApp, o si lo incluyen o te dan, no sé, a lo mejor 2 gigas para consumir en un mes, y bueno, pues tenemos que controlar que no se pasen esos 2000 megas o 2 gigas. Le vas a dar aquí en redes móviles y para esto te vas a uso de datos. Aquí vas a tener la información del mes, de cómo te has gastado y qué días son los que has gastado más datos. Por ejemplo, aquí hubo un día, el día 5, que gasté 97 megas, 117 megas, el día 10, y así, ¿no? Fui gastando diferentes datos. En total llevo, en lo que va del mes, 783 megabytes consumidos, y aquí abajo me aparecen cuáles son las aplicaciones que me han consumido todos estos datos. Por ejemplo, yo en la parte de Facebook, pues es un plan que tengo donde Facebook es ilimitado, entonces no cuenta en el consumo de datos. Esos 2 gigas solamente son para navegar en internet y algunas otras aplicaciones. Amigo, una vez que tú sabes cuáles son las aplicaciones que te están consumiendo datos aquí abajo, pues tienes que restringirlas. Si tú sabes que o no usas, por ejemplo, la aplicación de TikTok o la aplicación de YouTube con datos móviles, porque sabemos que esas dos aplicaciones consumen muchísimos datos. Por ejemplo, si te ves un video completito de YouTube de 3 minutos, consume muchísimos megas de tu plan de datos. Entonces, si quieres restringirlos, o TikTok o cualquier otra aplicación que tú digas, no, esa aplicación solamente quiero utilizarla con Wi-Fi, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Una vez que identificas aquí cuáles son las aplicaciones, por ejemplo, vamos a restringir TikTok. Supongamos que TikTok no entra en lo que es ninguno de las paqueterías móviles de promoción, no sé, no entra y me consume datos de mis gigas. Entonces quiero restringirla a que solamente se use con Wi-Fi. Lo que tienes que hacer es dirigirte aquí. Estos los vas a tener encendidos, estos dos de aquí, estos 4 botones van a estar encendidos. El primero dice datos móviles con permiso, simplemente lo vas a desactivar. Quiere decir que no va a acceder TikTok a través de los datos móviles, pero recuerda que hay muchas ocasiones que las aplicaciones están actualizando o están recibiendo pues lo último en sus plataformas, sobre todo redes sociales, y en segundo plano gastan datos móviles. Entonces hay que quitar este botón que dice datos en segundo plano, porque probablemente ya sea de datos móviles o del segundo plano es de donde se están consumiendo todos tus datos, ¿vale? Así le vamos a hacer con esta aplicación y simplemente vamos a dejar el acceso a la red a través del Wi-Fi, y si le das aquí en Wi-Fi, pues es prácticamente el mismo menú, ¿vale? Y a través de los datos móviles, pues vas a ver que no vas a tener ningún consumo porque tú ya desactivaste estos 2 botones. Tú vas a ver hacer esto la primera vez y vas a notar que estas aplicaciones, aunque no las usas, en segundo plano te consumen datos. Entonces lo que tienes que hacer es apagarlas. Lo mismo vas a hacer con las aplicaciones que tú quieras que aparezcan aquí en la lista, en el top. A lo mejor Google Maps es una aplicación que yo sí siempre utilizo en datos móviles, porque bueno, pues es cuando voy en el carro, buscando una dirección. Lo mismo puede ser con Waze. Evidentemente Spotify lo utilizo, aunque bueno, pues si quiero simplemente utilizar el modo offline, recuerda que me puedo descargar las canciones y pues simplemente le restrinjo los datos para que no me consuma más datos. Igual, a lo mejor el correo electrónico es una aplicación que sí me gustaría que se habiliten los permisos en segundo plano, porque quiero recibir siempre mis correos, tenerlos al día. Y entonces tú tienes que ir verificando a través de estas opciones cuáles son las apps que les tienes que dar permisos para que puedan
acceder a los datos móviles y acceder en segundo plano. ¿Vale, amigo? Así es que revisa esa parte que te va a ayudar a controlar tus datos móviles y el consumo, y sobre todo que no se vayan drenando en tu facturación cada mes. Y bueno, amigos, espero que les haya funcionado este tip y bueno, estos ajustes, amigos, para que puedan controlar lo que es su facturación final, ¿no? Entonces, nos vemos en un siguiente tutorial, amigos. Recuerden que tengo videos parecidos a este sobre datos móviles, sobre mejorar el internet, etcétera, ¿vale? Te los dejo aquí abajo en la descripción. No sin antes invitarte a que te suscribas a este canal y nos vemos en un siguiente tutorial, cracks. Nos vemos, Daniel. Bye, bye.